Ok, antes de empezar con el vídeo quería comentar una cosa, ¿vale? Que a Moreno ahora le va a venir sorprendido, lo he hablado con él, pero no sabía que lo iba a decir en el vídeo. Entonces, esto lo voy a poner al principio del vídeo, y es, quería preguntaros, porque ya sabéis que me abrí otro canal de música, para subir reacciones ahí de música y tal, pero a mí me gustaría como darle más apoyo al canal principal, intentar subir como 2 vídeos diarios. Había pensado en subir un vídeo diario, o sea, más de música, pero más temprano, y luego el que hacemos top todos los días, pues subirlo más tarde, a la misma hora que lo subimos siempre, a la misma hora que ahora. Lo que pasa, subir otro vídeo, pero de música y antes, ¿vale? Dejármelo por los comentarios porque me gustaría saber si os gustaría pues que trayese contenido de música como antes hacía y a la vez estar reaccionando a los mismos vídeos que estamos haciendo ahora. Así que nada, gente, dejadlo por aquí abajo, os voy leyendo y ya sabéis. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción. Y estamos aquí con Morenito. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás? Gente, hoy traemos una cosa así, un poco de cotilleo, ¿no? Para los que escucháis música, rap, tal, ¿vale? Hoy traemos lo que pasó entre... Uy, le he dado y se ha movido, ¿no? Esto, perdona. Para los que escucháis, ya digo, música, rap, lo que sea, ¿vale? Hoy traemos lo que pasó entre Pepe Aguilar, ¿no? Que sería un poco como la old school, ¿no? Sí. Pero de los top. Sí, el más top. Y el más top. Y Natanael Cano, que sería un poco lo que es la nueva school, lo que le está petando ahora, ¿no? Básicamente. Los corridos tumbados. Los corridos tumbados, ¿vale? Se ve que hubo beef entre ellos, ¿no? Bueno, yo tampoco... Hemos visto antes algo, pero tampoco lo hemos entendido muy bien. Así que vamos a ver este vídeo que ha preparado Leo Gallegos, que hace como un resumen de todo. Y nada, él nos lo explicará mejor. Tendréis su canal en la descripción. También tendréis el canal de Moreno en la descripción, Instagrams y todo, ¿vale, gente? Ya sabéis. Así que vamos con el vídeo, espero que os guste. Y estamos grabando ya pantalla y todo. Y le damos, gente. Hay que darle duro, siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, vale. Donde el día de hoy te traigo un flash informativo con lo que está pasando en el género. Hoy hablaremos sobre lo que está pasando con Natanael Cano y Pepe Aguilar, así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Este es el de memes norteños, señores. ¡Hey, qué rollo, raza! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como ya les dije en el intro, les traigo todo sobre la polémica de Natanael Cano con Pepe Aguilar. Bien actualizado, la última información salió como una hora antes de grabar este video. Si estás aquí, yo creo que lo más seguro es que los últimos días has visto pedazos de las declaraciones o memes sobre este tema. Bueno, miren, en resumen, el rollo es así. Todo este rollo inició por unas declaraciones que hizo Pepe Aguilar en su entrevista con el Escorpión Dorado. Natanael subió unas historias respondiendo a esas declaraciones. Pepe subió un video respondiendo a esas historias y Natanael le respondió una vez más. Entonces la forma en la que vamos a acomodar este video es que les voy a poner fragmentos importantes de las declaraciones en el orden en el que fueron saliendo. Voy a tratar de buscar los links a estas declaraciones completas y se los voy a dejar para que no se malinterprete o parezca que están cortados con mala intención. Entonces vamos con los videos y después de ver estos videos volvemos con mi opinión o análisis. Datos duros, lo que pasó. Y luego ya, si quieren ver qué opinan, ¿no? Y ya vi el comentario de muchos de... ¿Y tú quién eres para opinar sobre esto? Vale, y la respuesta es que... Pues nadie, un vato más del público. Y la última vez que chequé, pues el público tiene derecho a opinar. Así que, pues, vamos con los videos. Estoy bien pinche traumado con la música que hay ahora acá. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, ya no necesitas ser músico para hacer música, güey. Los corridos tumbados. ¿Has visto esa madre, güey, que salen los güeyes aquí vestidos de Gucci, chupando en el escenario, que hablando de mota y los de... Los corridos verdes, claro, yo creo que son parte de la evolución de la música, y así como en la evolución de las especies, la selección natural no se va a encargar, hay cosas que duran más que otras, pero sí te digo algo, cuando yo crecí, güey, o sea, se admiraban a los artistas porque hacían algo extraordinario, cabrón. Que nadie podía hacer. Para hacerlo te tenías que chingar años y tenías que tener verdaderamente talento. Ahorita qué chingados, güey. Está diciendo básicamente, como yo lo he entendido al menos, ¿vale? Bueno, ya cada uno tendrá su opinión. Está diciendo como que los que... Como los cantantes, ¿no? Es como que destacan por hacer algo extraordinario, ¿no? Algo nuevo, algo que de verdad se lo tienen que currar, ¿no? Y dedicarle tiempo para que lo pete, ¿no? Para que le guste a la gente. Y ahora está más de moda o está saliendo como más música. Lo mismo que escuchas un cantante y escuchas otro y parece lo mismo, ¿no? Porque hablan de lo mismo, ya dicen de la mota o de vestidos igual, ¿no? O cosas así, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, según la opinión de Pepe Aguilar, creo yo, vamos. Un poco, sí. ¿Verdad? Te lo juro, todo suena igual, cabrón, con todo respeto, todos estos chavos de esta generación.
que realmente son talentosos, sí, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierda, dicen, yo voy a hacer otra cosa, cabrón. Ah, bueno. Y eso va a crear una reacción que nos va a traer a músicos bien perros. Para los que no sepan y para los que siguen aferrados, estos no son corridos ya, esto no es regional mexicano, estos son corridos tumbados, corridos urbanos. No nos comparen con el maestro ni con los maestros del regional pasado, porque nosotros somos la nueva ola, ¿no? Es mejor respetar, apoyar, o si no apoyas, quedarte callado, ¿no? Vale, ahí ha empezado bien, ¿no? Respetuosamente, y luego ya es como que le tira un poco de beef, ¿no? A lo que, al comentario que ha dicho, o sea, ha dicho, estos no son corridos, para mí son corridos tumbados, ¿no? Es como nuevo, es diferente, ¿no? Si te gusta bien, y si no, te quedas callado. Ahí, sí y no, ¿sabes? O sea, puedes opinar igualmente aunque no te guste, ¿no? Por así decirlo. Sí, a ver, está claro que obviamente cada uno es libre de hacer música que quiera. Exacto. Es decir, si yo canto de... O sea, de eso lo que decías tú, de mota, sí, de cantar de una manera despectiva a las mujeres, tal. Y a lo mejor tú has vivido, o sea, tú has vivido eso, estás cantado, estás siendo real, estás cantado lo que quieras. Exacto. Pero es claro, una cosa hacer música, entre comillas, mierda, pero y otra cosa es meterte con los más grandes, que básicamente es como si fuera tu padre, ¿no? Ya. O sea, una cosa es hacer lo que tú con quieras. Con los que tienen experiencia, claro, con los que saben de verdad, ¿no? Para así decirlo, lo que decía años. Lo que decía Pepe Aguilar me ha recordado mucho, dice, mucha gente está triunfando haciendo música que no vale. Sí. Me recuerda mucho a lo mejor porque dice a lo mejor que hay gente que se gana la vida del metro haciendo verdaderamente arte y no tiene la oportunidad que tú tienes. Buah, eso es muy y tú bueno, que tienes la oportunidad de estar arriba, pues no la estás aprovechando. No la aprovechas. ¿No? Vale, ok. Es complicado el tema, pero sí, es complicado. Más si eres un exponente tan grande, ¿no?, de la música esta. Pero les recuerdo, estos no son corridos ni regional mexicano, son corridos tumbados. No, eso es verdad. Sí. Gracias a nosotros hay venezolanos, hay cubanos, mi compa Obi, hay puertorriqueños cantando este tipo de música y tú criticando a tus paisanos. Así que alguien dígale qué son los corridos tumbados. Entonces, si no sabes qué son los pinches corridos tumbados, ¿para qué estás abriendo el puto hocico, animal? Güey, espérate, güey, es que no nos puedo tirar más mierda, ¿me entiendes? O sea, usó las palabras más corrientes que puedes usar. Y ahora dice que alguien le explique qué son los putos corridos tumbados, el pendejo. Buah. Güey, ¿qué tienes en la puta cabeza? Si no sabes qué son, pa' que abres el hocico. Se ha calentado, se ha calentado. Sí. Pinche animal a la verga. Buah, pinche animal a la verga. Madre mía. Bueno, no sé, es que realmente yo tampoco sé qué opinar muy bien, porque cada uno su estilo, ¿no? Y cada uno, pues al final dice su opinión, ¿no? Y claro, si es su música, a mí también me jodería que criticasen lo que hago yo, si no le gusta a otra persona. Claro. Pero siempre con respeto, ¿no? O sea, si tú puedes opinar, pero sin insultar a esa persona, bueno, porque cada uno le gusta lo que le gusta. También tienes razón en eso de que dices, claro, estás criticando mi música, pero mi música ha ayudado a eso. Ayudado a que gente de otros países canten conmigo, canten esa música, ¿no? Que se expanda a los corridos tumbados, ¿no? Sí, también, es lo que ha dicho. Claro. Como por ejemplo Obi de Venezuela, como la canción que han hecho de, ¿cómo se llamaba? De... La he hecho con Big Soto. Vengo de nada, de la canción de Big Soto, Obi, alemán. Temazo es. Es un temazo. Me ha gustado, temazo. O sea, no se ha equivocado tanto porque ha dicho, no es música regional, ¿vale? Lo tuyo es otro mundo. Sí. Yo lo hago, es decir, no está dentro del regional, ¿sabes? Son cosas totalmente diferentes. Exacto. Y hace un poco lo que quiere y lo que le gusta. Sí, yo lo veo bien. Exacto, ¿no? ¿Qué dice Pepe? Chico, para que sepan ustedes, porque voy a reafirmar lo que dije con el escorpión dorado. Hay una parte que digo que la verdad, la música en estos tiempos, o sea, abunda música que está, pues, pinche, realmente, así es. De que en la época que a mí me tocó ser chavo, de tener 20 años, hace 30 años, pues, había un friego de artistas en todos los géneros, perrísimos. Y ahorita, la verdad, pues no, la neta no, me vale gorro. Hay un joven que canta música de esa que dicen, ¿verdad? Corridos tumbados. De corridos tumbados. Sí. ¿Qué pensó que estaba hablando de él? Ok, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice se debe de dejar de hacer música pinche y chafa? Piensen que estás hablando de ti. Vale. ¿Qué pinche autoestima tan bajita tienes, güey? Y lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana. Wow. Por el amor de Dios, hombre. Para empezar, con todo respeto, compa, ni lo conozco a usted. Ni una canción jamás en la vida he oído tuya, papacito. Dios te ayude, que te vaya muy bien.
Y ni siquiera estaba hablando de ustedes, ni de un género, ni nada. ¿Por qué se enojan si les digo que soy el más duro de México? Sí, es verdad. Ay, ay, ay. Es verdad. Digo que ay, ay, ay. Vale, esta humilla no me empieza a gustar, ¿eh? Ay, ay, el subi- ay, ay, ay. El ser subidito, creerse ay, el mejor ay, y todo ay, eso, ay, no está bien. Eso no está bien. Iba bien, te lo juro, sí, que... iba bien, o sea... Lo estaba respetando y me gusta su música. A mí también me gusta, me gusta. Admitirlo, sí, sí. O sea, eso no quita cada... Claro. O sea, algunos temas que me gusten. Sí. Iba bien, yo hago la música que hago, si sí. No te gusta, bien, pero yo voy a seguir haciendo, voy a seguir ayudando a venezolanos, voy a seguir expandiendo lo que me gusta. Pero eso ya no, tío. Ya decirlo, era... soy el mejor. Soy el mejor, hermano. Es decir mucho eso, tío. Hermano, es... ¿sabes quién es Vicente Fernández, por ejemplo? Ya, o sea, ya. No puedes decir que eres el mejor, estamos hablando de México. De todo, de gente, todo, sí, sí. No, no me ha gustado, vamos a ver qué dice, sí, más, sí, porque... Yo soy artista del momento, ya llevo más de un año bateando... Y voy empezando, ¿me entiendes? Entonces, no más agárrense. Si hablamos en cuanto a números, puede que tenga razón, que vale, es el que más. Que ha empezado y que ya lo está petando. Que lo está petando. Y que lleva un año. Pero o sea, se está viendo empezando. Muy, sí, se está viendo muy arriba. Los números no son todos y no decide si eres mejor o peor. Exacto. Saqué el de Corridos Tumbados. Corridos Tumbados volumen 2, cuando saque mi disco de trap. O sea, ya dejen de pelear conmigo. Soy el mejor. No, no, que entiéndalo, nadie puede con el niño. Hace buena música, pero no. Ya, no hay que decir nunca que Corona que la tiene un niño de 19 años. Y todos los que comentan ahí basura es gente que no trae ni un 5, que no han hecho nada y tienen 24. Pónganse a chambear, la cuarentena los trae bien mal. Y cuando digo nadie, es nadie. Entonces dejen de pelear conmigo. Es que aunque lo seas, aunque seas el mejor, nunca hay que decir que eres el mejor, nunca. Porque primero que queda mal, y no segundo que no lo sabes y no, no lo eres. No hay nadie mejor que nadie, ¿sabes? Eso para empezar. Cada uno hace pues su estilo, ¿sabes? De su estilo pues será lo que será, ¿sabes? Pero nunca hay que decir que eres el porque mejor. Porque no pueden ganar. Nadie sabe mi historia y no me interesa contarla, no me interesa si piensan que soy humilde o no. Yo... Y después de ver esto, muchos, incluyéndome al principio, nos quedamos pensando así como que chale, lo humilló. Sobre todo con esta ok, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice se debe de dejar de hacer música pinche y chafa, piensen que estás hablando de ti? Ya. Y la neta, a lo mejor me juego al abogado del diablo, pero creo que o Pepe no se acuerda bien de qué dijo en ese momento, que tiene toda la lógica del mundo porque tiene meses de entrevista, porque él comenta esto. Y ni siquiera estaba hablando de ustedes, ni de un género, ni nada. Pero la pregunta que detona todas esas declaraciones es justamente esta. Los corridos tumbados. Ah, o sea, ya. Realmente sí hablaba, no dijo Natanael Cano, pero sí, sí, pero sí que hablaba de corridos tumbados. Y el que más lo está petando en corridos tumbados es Natanael Cano en ese entonces, momento. Vale. Entonces realmente de una forma indirecta sí que se refería a él. Sí. Pero ha dicho que no lo conocía, entonces. Ya, si es verdad lo que dice Pepe Aguilar de que no lo conocía, pues hablaba en general un poco, sí, ¿no? A lo mejor la habrá escuchado así un poquito y sí, la habrá sí, ¿sabes? Sí. Corridos tumbados. ¿Has visto esa madre, güey? Pepe comenta que ya no estaba hablando de regional mexicano ni siquiera. Y tal vez así fue, pero por el modo en el que está editada la entrevista, sí, parece que se sigue hablando del tema de corridos tumbados. Sí. Y es cierto que no habló directamente de Natanael, y le quedo 100% que tal vez en ese momento no lo conocía. Es lo que pero decimos. Pero de los corridos tumbados, que pues es la ola de la que Natanael es el estandarte. Y exacto, creo que toda esta discusión, todo este show, se deriva de una confusión nada más. Porque si volvemos a ver la entrevista, en el momento que el escorpión le hace la pregunta de qué opina de los corridos tumbados, Pepe contesta pensando que son lo mismo que los corridos verdes. Están los güeyes aquí vestidos de Gucci, chupando en el escenario, que hablando de mota y los de... Corridos verdes, claro. Lo que nos podría indicar que no conoce muy bien esta nueva generación. Que igual no tiene nada de malo, porque por ejemplo tú, si te gusta el estilo campirano de Sonora, a lo mejor no vas a conocer un grupo de norteños sax de San Luis Potosí. O si te gusta el mariachi, tal vez no vas a ubicar a una banda de Mazatlán. Es normal, el género es muy amplio. Pero el vato dio su opinión. No, eso tiene mucha razón porque yo en mi canal de música, a lo mejor, reaccioné al rock mexicano y muchos me dijeron, ¿rock mexicano? Nunca escuché. Ya, ya, sí, sí. A mí me habló, eso pasa, eso pasa también. Sí, sí. O nosotros a lo mejor no conocemos música que se hace en Canarias o en Andalucía, exacto, ¿sabes? Exacto. Suele pasar sí, eso sí, también. Sí.
sobre los corridos tumbados, cuando en realidad estaba hablando de los corridos verdes. Así que creo que los que deberían estar enojados son los que empezaron como un año o dos antes que Natanael. Y de parte de Natanael, la neta sí hubo un par de declaraciones que me sacaron de onda, sobre todo esta. Para los que no sepan y para los que siguen aferrados, estos no son corridos ya, esto no es regional mexicano, estos son corridos tumbados, corridos urbanos. ¿Qué le dice? Corridos tumbados no son corridos. Ya, es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, está en el mismo contexto sale la palabra corridos, ya. Pero no son corridos, porque son tumbados, ¿sabes? Es como que le cambia el ritmo, o sea, es el mismo, cambia el ritmo, bro. Es la misma música, pero diferente estilo dentro de ese tipo de música, por así decirlo, ¿no? Son, ¿no como visto, son estilo como, sobre estilo, sí, ¿no? Es como corridos con trap, algo así, es una mezcla. Sí, es una mezcla, pero eso, realmente es una tiene mérito, o sea, si es verdad que él como ha iniciado esto, como él dice, de que ha convertido los corridos en otro estilo de música, pero manteniendo un poco lo que eran los corridos, pues tiene mérito porque es nuevo, ¿no? Es nuevo, sí. Encima lo está petando, o sea, petando. Tiene mérito. Ok, dejen de marco a mi profe de lógica para decirle que no aprendí nada. Yo tengo una duda enorme, la verdad, y es, si ya no son corridos, ¿por qué se llaman corridos? Es lo que estamos si hablando ahora. Es así de, jefe, ¿por qué hizo caldo si está haciendo calor? No, mijo, no hice caldo, hice caldo de res. El caldo de res ya no son caldos. Oiga, señor, ¿me da un kilo de fruta? No, mijo, yo no vendo fruta, vendo naranjas. Oiga, ¿sí me vende un taco? No, yo no vendo tacos, oiga. Entonces, ¿qué vende? Tacos de asada. Y ya no son tacos. Otra ya, es un poco que eso. Es un poco eso. Sí, que... La corona la tiene un niño de 19 años. Uf. Y todos los que comentan ahí basura, es gente que no trae ni un 5, que no han hecho nada y tienen 24. Vato, no es como que a los 24 estés viejo. Mira, de hecho, a los 24 es cuando apenas se te está terminando de desarrollar la corteza prefrontal, sí. Que es la parte del cerebro que te ayuda con pensamiento complejo y tomar decisiones. Así no, que... Eso no lo sabía yo, ¿eh? Pues no estás viejo, güey. Apenas estás preparado para la vida. Sí, y no lo inventé yo. ¡Esto es ciencia! Bueno, y es eso, o sea, es eso. Ey, yo no lo sabía eso, que a los 24 era cuando empezabas a desarrollarte ya como mejor, ¿sabes? No. Eso, ojo, ¿eh? Sí. Está, no sé, es bueno saberlo, Darles mi resumen final o conclusión. Me gustaría invitarte a que tú me dejaras tu opinión allá abajo en los comentarios. Igual, gente, dejarnos vuestra opinión por aquí abajo en los comentarios. ¿Qué pensáis sobre esto? Como siempre, ¿vale? Ya sabéis que nosotros reaccionamos. Nosotros no nos ponemos aquí a criticar, mira, este es tal, este es tal. Nosotros vemos lo que hay, ¿no? Damos nuestra opinión un poco. Que a veces dar la opinión no es criticar, porque no estás diciendo esto es bueno, esto es malo. Estás diciendo, pues, lo que estás viendo, ¿no? Lo que entiendes tú, ¿no? Entonces, gente, dejarnos vuestra opinión por aquí abajo en comentarios. Y ya sabéis, si os gustaría que trayese, por ejemplo, lo que digo, música, canal, por ejemplo, la canción, el tema que han sacado Natanael Cano con Obi, Big Soto y Alemán, de Vengo de Nada, que es un buen temazo, lo he escuchado, no sería reacción sino verlo en el canal. Pero se me ha olvidado, ¿vale? O sea, yo sí... Es cierto que Natanael Cano al principio respondió bien, sí. Luego se le subió se bastante, le subió bastante, o sea, bastante personalmente, sí. Me gusta mucho su música. A mí también. Pero no estoy de acuerdo en luego en... Ah, soy el rey, no. O sea, pero ese, luego, ¿vale? Claro. Luego sale aquí, yo lo recuerdo que lo vi, pidió disculpas, ¿vale? O sea, ha pedido disculpas. Ha pedido disculpas. Hostia, pues entonces, vale. Entonces, ok. Se disculpó y lo hizo bien, entonces ha rectificado. ¿Es este el video de disculpas? Sí. Vale, gente, lo ponemos si queréis, lo ponemos. No está grabando, pero le doy otra vez. Vale. ¿Lo ponemos, gente? Vemos el video de disculpas. Vemos el video de disculpas que dura nada, un minutillo o dos. Y vamos a ver qué dice Natanael Cano. Así que, sí, vamos. Espera. ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? Ah, sí. Vale, ok, Natanael Cano pide disculpas, ¿vale? Let's go. El canal mexicano actualmente decidió dar un paso atrás y pedir perdón. Vale. De nuevo, para disculparme, el día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas para la televisión nacional aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí bajo mi plataforma de Instagram. Vale, por Instagram. Pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fans míos y de él, por expresarme de una manera no correcta hacia una persona mayor. Yo sé que en México eso no se hace, en México rey en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor. Sí. Claro, lo que sea. Y aquí estoy yo para disculparme. Vale. Con todas las personas y todo el público, con el señor Pepe, una disculpa. Vale, ok, gente, pues aquí tenemos, al menos, mira, al menos se ha rectificado, ¿no? Lo que decía. Sabe que lo ha hecho mal.
en ese momento era como que mira, subido y tal. A veces se te sube, ¿no? Pero si sabe pedir disculpas, eso está muy bien. Cuando es un chaval, o sea, por lo mismo que le venga tanta fama y tanto dinero a un chaval de 30 años que sabe controlar su ego, pero... Exacto. Si, yo creo que a cualquier chaval de 18, 19 años le viene tanto de golpe y se le sube. Sí, y es normal. Sí, porque no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Pero ¿no? Bueno, pues, ha rectificado y yo lo que eso decía, me ha gustado al final. Es que... Te están metiendo con tu padre, sí, tienes que aislar, sí, ¿sabes? Sí. Respetos, pero bueno, bien. Gente, pues por aquí tenéis el vídeo, espero que lo apoyéis muchísimo, la verdad que muy encantado de haberlo reaccionado, o sea, está bien saber meterse más en el tema de música y tal, y saber qué problemas hay aquí en... que al final no ha sido un problema, ha sido un... pequeñas opiniones, ¿no? Pequeñas críticas entre ellos y ya está, ¿sabes? Así que nada, gente, espero que apoyéis el vídeo con un pedazo de like para que sigamos trayendo este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no, Moreno? ¡Let's go! ¡Vamos! ¿20 minutos ha durado este vídeo? Porque es un vídeo top, hermano. Los vídeos top duran. ¡Lo petan! ¡Claro, hermano! ¡Let's go, mi gente! ¡Arriba, México! Ando con un panamera, con un par de papeletas azules dentro de la cartera. Mi gente no está en ese rucho, corre como quiera. Y si tú a mí no me soportas, pues lo que tú quieras. Quiera. Estamos frío, vine a ver a tu mujer, se desespera. Cuando la pongo en espera, me dice que es lo que espera.